luces, cámara, bugs y acción. People Can Fly y Square Enix nos traen en esta ocasión una nueva aventura espacial que combina los géneros shooter, looter y RPG. Outriders, lanzado el pasado 1 de abril para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, Windows y Stadia. La historia de Outriders nos transporta al planeta previamente estudiado, Enoch, muchos años en el futuro, en donde la raza humana se ha destruido a sí misma, siguiendo los pasos de un grupo de sobrevivientes que busca un nuevo comienzo para la raza humana. Como parte del grupo de reconocimiento llamado Outriders, nos daremos cuenta que el planeta Enoch no es lo que pensábamos en nuestras previas investigaciones, encontrando una fuerza gravitacional alienígena llamada la Anomalía, que destruye gran parte del equipo de investigación y desata un altercado entre los Outriders y los científicos que lideran la colonización, siendo los Outriders quienes pierden la pelea a excepción de un solo soldado, que es puesto en criostasis para sanar sus heridas. Después de pasar 31 años congelados, nos damos cuenta de que la raza humana pende de un hilo, y que en la última ciudad hay una guerra entre los insurgentes y los humanos que solo quieren el caos. Para finalizar esta pequeña introducción, aquellos que sobreviven a la anomalía mutan para desarrollar poderes sobrehumanos, porque hey, no sería un juego sci-fi sin mutantes con superpoderes. Pero como les contaba al inicio, esto es un juego que combina la acción de un shooter con un juego de loot, con características de RPG, en donde podremos elegir una de cuatro clases. La clase Devastador, la cual es nuestro tanque que puede absorber grandes cantidades de daño. La clase Pyromancer, que se enfoca en hacer mucho daño a distancia. Los Technomancers, que es nuestra clase de soporte y que ayudará al crear distintas máquinas a nuestro alrededor. Y el Trickster, clase que controla el tiempo para entrar, matar y salir. También hay árboles de habilidades para cada clase, la cual puede ser el punto más débil de su parte RPG, ya que solo nos aumentan los porcentajes de beneficios si aumentan stats y enfriamientos. Cada arma también cuenta con un sistema de niveles y modificaciones, las cuales podremos obtener al azar y permiten que se comporten de manera única, como el aplicar robo de vida o causar mayor daño. Esto en conjunto con el sistema de clases puede hacer que tengamos una excelente sinergia entre nuestra clase principal y nuestras armas. Uno de los puntos fuertes de Outriders es su sistema de dificultad, en donde obtendremos hasta 15 niveles. Al iniciar el juego comenzaremos en el nivel 0, y conforme avancemos, el nivel aumentará progresivamente. Podremos bajar o aumentar la dificultad en cualquier momento siempre y cuando ya la hayamos desbloqueado antes, y como es de esperarse, entre más difícil esté, mejor loot recibiremos. En cuanto a gráficos, los modelos y texturas no es algo por lo que Outriders destaque, sin embargo, eso es compensado por los espacios abiertos, el estilo artístico de las ciudades y la gran variedad de criaturas que podemos encontrar en el planeta Enoch. Outriders nos permite pasar el modo historia con varias personas a la vez en modo cooperativo, aumentando la dificultad entre más jugadores se encuentren en la sesión de juego, y lo cual da la posibilidad de realizar combos devastadores utilizando las habilidades de cada clase si es que se sincronizan bien. Terminando el modo historia tendremos acceso al modo endgame, lo cual añade un poco a su rejugabilidad. En este modo tendremos que pasar raids en lugares específicos para obtener recompensas especiales, las cuales formarán parte de un set legendario para nuestro personaje. El juego toma unas 20 o 30 horas para terminar y no ofrece más razones para regresar a él después de obtener el set legendario. Y es hora de nuestro apartado favorito. Ahora les hablaré de los bugs, la cual podría ser la parte más larga de la reseña, pero no se preocupen, no los vamos a torturar así. Como parte de los grandes horrores que tuvimos en nuestras sesiones de juego, incluyen el cierre completo de este cerca de 10 veces, perdiendo todo nuestro progreso y perdiendo el equivalente a 3 horas de juego. Esto sucedía porque el título nos alertaba que no se podía conectar a los servidores de Outriders, ocasionando que seamos transportados al lobby y perder todo hasta nuestro último punto de guardado. En resumen, cuando está funcionando bien, Outriders es divertido, en especial si es con amigos, resaltando la versatilidad de la combinación de las clases y las armas que podemos utilizar. Sin embargo, los bugs que afectan al juego en este momento y que esperemos sean arreglados pronto, opacan este buen título. Outriders cuenta con una muy buena historia, un estilo de juego versátil y un gran diseño del planeta Enoch, incluyendo sus paisajes y criaturas, lo cual es opacado por un endgame que deja de ser interesante muy pronto y problemas con su servidor y bugs dentro del juego. Estamos seguros que si les damos un poco más de tiempo, todos estos errores técnicos nos podrán dejar apreciar mejor el trabajo de People Can Fly para disfrutar como se debe la historia de los Outriders en el planeta Enoch.